Hola, bienvenidos a Actitud Mental Positiva, la clave del éxito. Este es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes programas desarrollados por el Taller del Éxito. Y la razón por la cual digo esto con tanto énfasis es porque durante los más de 10 años que he dedicado a la observación del comportamiento humano, he encontrado que de todas las cualidades o actitudes que caracterizan a la persona de éxito, la más importante es su actitud. Indudablemente que para lograr el éxito es importante desarrollar toda una serie de cualidades como la persistencia, la disciplina, un deseo de aprender, la decisión, la visión, pero de todas estas cualidades, la actitud es la más importante. Es más, si tú posees una gran actitud, tú puedes aprender cualquiera de estas otras cualidades. Hace algún tiempo leía cómo investigaciones conducidas por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Stanford Research Institute demostraron que solo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa personal y profesionalmente y sale adelante en su campo y escala posiciones en su trabajo tiene que ver con sus habilidades técnicas y sus conocimientos profesionales. Mientras que el otro 85% de las razones por las cuales las personas logran salir adelante y triunfan personal y profesionalmente tiene que ver con su actitud, su nivel de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Y lo más triste de todo es que nosotros vamos a la escuela, al colegio y a la universidad y estudiamos por 12, 15, 20 o más años. Todo aquello que, de acuerdo a estas investigaciones, no es responsable por más de un 15% de nuestro éxito. Pero aquello que es responsable por un 85% de nuestro éxito, nuestra actitud, nuestro entusiasmo, nuestro nivel de motivación y la capacidad de relacionarnos positivamente con otras personas, pues eso nunca lo estudiamos. A eso no le prestamos importancia. Damos por hecho que esas son de esas cosas que o uno nace con ellas o nace sin ellas y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y lo que quiero hacer con este programa es precisamente mostrarte cómo tú puedes desde este preciso instante comenzar a trabajar en esta área que va a representar tanto como un 85% de tu éxito personal y profesional. Y no solo quiero mostrarte que no es cierto que la actitud mental sea hereditaria, como parecen pensar algunos, sino que también quiero compartir contigo varias estrategias para que tú puedas comenzar a desarrollar hoy, desde este preciso momento, una actitud positiva. Es sencillo, la mayor diferencia entre el éxito y el fracaso, o entre experimentar felicidad en tu vida o vivir una vida llena de ansiedad y frustración, radica en la actitud que tomemos frente a las situaciones que la vida nos presenta. Este es el principio sobre el cual hablaremos a continuación. El desarrollo de una actitud mental positiva es esencial para el éxito. Y este es sin lugar a dudas el principio que ha cambiado más vidas, ha producido un mayor número de profesionales exitosos y ha creado más fortunas que cualquier otro. Sin embargo, a pesar de ser tan importante, muy pocas veces nos detenemos a examinar nuestra actitud y sin darnos cuenta la dejamos a la merced de cuánta influencia externa encontremos a lo largo del camino, sin entender que todo aquello que permitimos que encuentre cabida en nuestra mente moldea la persona en la cual nos convertiremos. Entonces, Toma asiento en primera fila como mi invitado de honor y permíteme transportarte a una de las más recientes presentaciones sobre la actitud mental positiva, la clave del éxito. Gracias. Uh, bueno, muy bien. Quiero empezar por advertirte que no solo me escucharás una y otra vez decir que la actitud mental positiva es la cualidad más importante de la persona de éxito, que la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la actitud que tomes ante las diferentes situaciones que la vida ponga frente a ti, sino que cuando miras las demás alternativas te das cuenta que esta es la mejor de todas. Hace mucho tiempo decidí que en mi vida no habría lugar para actitudes negativas. Ahora eso no quiere decir que nunca experimentes problemas o frustraciones, o que nunca tengas días donde prefieras eh, no haberte levantado, o que en tus días nunca llueve, o nunca hay tráfico, o nunca tienes accidentes o imprevistos que echan a perder todos tus planes. Lo que esto quiere decir es que tú aceptas que tú siempre estás en control del estado mental que deseas estar experimentando, que tú no permites que incidentes pasajeros determinen la actitud que vas a tener durante el resto de tu día o cómo vas a tratar a las demás personas, que a propósito es lo que sucede con la persona promedio. Para mí la decisión era sencilla, o escogía tener una actitud positiva y entusiasta, buscando siempre ver el lado positivo de las cosas, concentrándome en las oportunidades, o escogía tener una actitud negativa, o realista, como muchas personas la llaman. Hay que ser realista, concentrándome en los obstáculos. No sé si tú te has dado cuenta que el mayor peligro de ser negativo es que es una de esas enfermedades contagiosas que afectan a todos los que se encuentran alrededor de quien la sufre. Y cuando uno de los padres es negativo, con el tiempo toda la familia es negativa. O en la empresa la actitud del equipo generalmente refleja la actitud del líder. Y si este es negativo, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Te has dado cuenta de eso? Y no es sino tener suficientes familias y empresas negativas antes de que ciudades enteras adquieran esa misma actitud. Y bueno, quizás esté exagerando un poco, pero la verdad no sé, porque hace un par de años leía un artículo en un periódico acerca de una ciudad que era tan, pero tan negativa, que un grupo de vecinos se había reunido para formar un club de pesimistas. Pero fíjense el colmo del negativismo. El artículo decía que el proyecto nunca arrancó porque ninguno creyó que fuera a funcionar. Y esa es la actitud que muchas personas tienen. Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de desarrollar una actitud mental positiva y de cómo ésta puede representar en nuestra vida la diferencia entre que logremos alcanzar nuestras metas o que no las logremos alcanzar. Pero, ¿por qué es tan importante desarrollar una actitud mental positiva? Pues a largo plazo, una actitud mental positiva nos permite plantear mejor nuestro futuro, nuestras metas, nuestras actividades y, en general, nos permite tomar mejores decisiones. A corto plazo, una actitud positiva nos permite responder proactivamente en lugar de reaccionar negativamente. Si ¿Sí ves, las cosas. No siempre salen como las hemos planeado. No sé si te has dado cuenta de que no importa qué tan bien planeemos algo, qué tan preparados creamos estar, qué tantas precauciones hayamos tomado, muchas veces las cosas simplemente no salen como las hemos planeado. Es más, en ciertas ocasiones no salen ni parecidas a lo que las habíamos planeado. Y no, no sé si te haya pasado esto ya, pero en ocasiones la vida suele sorprendernos. Y nos manda algo que no solo no esperábamos, sino que quizás nunca lo hubiésemos podido imaginar. Y es precisamente cuando esto sucede, cuando nuestra actitud se convierte en un factor determinante. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando nos sucede como aquel hombre que no tenía sino dos pantalones? y pues de usar siempre los mismos dos pantalones, pues estos ya estaban viejos y desgastados y se han dado cuenta como después de algún tiempo, bueno, algunos años, los pantalones particularmente adquieren un brillo permanente y una textura que nos dice que es hora de botarlos a la basura. Bueno, pues así estaban los dos pantalones de nuestro amigo. Hasta que un día su novia, cansada de verlo usando siempre estos dos mismos pantalones viejos y sucios, le dijo, "¿Sabes ¿Por qué no me traes la ropa y yo te la lavo y te la arreglo? Dame tu ropa y yo te la lavo. Y el hombre se fue con un problema así de grande para la casa y el problema era, ¿qué ropa le voy a dar a mi novia? ¿Dos pantalones viejos? Entonces, para solucionar el problema, esa noche llamó a un amigo suyo y le dijo, mira Carlos, necesito que me hagas un favor, necesito que me prestes unos cinco pantalones de los mejores que tengas. No te preocupes, yo te los devuelvo mañana o pasado mañana bien lavados y planchados. Y bueno, al otro día, ya más tranquilo, le llevó a su novia los dos pantalones viejos de él junto con los cinco pantalones de su amigo. Y al día siguiente, su novia lo llamó muy de mañana y le dijo, mi amor, te tengo buenas noticias. La ropa ya está lista y quedó preciosa. Ah, los cinco pantalones buenos te quedaron perfectos. Los otros dos, como ya estaban tan viejos, te los corté y te los dejé de Bermudas. Entonces, ¿qué hacer cuando, como en este caso, las cosas no salen tal y como esperábamos que salieran? ¿Qué podemos hacer cuando esto sucede? Pues podemos o responder positivamente o reaccionar negativamente. Estas son las dos únicas opciones. Y cada día todos nosotros enfrentamos una multitud de decisiones que nos enfrentan a estas mismas dos opciones. Y la manera en que escojamos responder determina que nos elevemos por encima de nuestras circunstancias, cualquiera que ellas sean, o que nos dejemos aplastar por ellas. Pero, ¿qué es en sí la actitud mental positiva? Seguramente que si preguntara a cada uno de ustedes su definición de este concepto, obtendría una gran variedad de respuestas. Para muchas personas, actitud mental positiva significa el responder positivamente a las situaciones que la vida nos presenta. Para otros, el poseer una actitud positiva quiere decir el enfrentar la vida con entusiasmo y alegría. Otras personas equívocamente piensan que el poseer una actitud mental positiva es ver la vida color de rosa, pretendiendo que todo anda bien, ignorando inclusive problemas que les puedan estar aquejando y que necesitan ser corregidos. Entonces, lo que deseo hacer en este programa es, primero, separar la ficción de la realidad en lo referente a la actitud mental positiva y, segundo, compartir algunos preceptos que nos pueden ayudar a desarrollar una actitud positiva en nuestra vida. Pero antes de definir qué es la actitud mental positiva, aclaremos qué es lo que no es, puesto que existen muchas ideas erradas acerca de este principio. Primero que todo, es importante que entendamos que no existe nada mágico o sobrenatural acerca de la actitud mental positiva. Es más, tu actitud, por más positiva que sea, no solucionará de manera milagrosa los problemas o obstáculos que puedas estar enfrentando. El poseer una actitud mental positiva tampoco está relacionado con ninguna clase de poderes misteriosos o ciencias ocultas ni se adquiere decorando la casa con pirámides o durmiendo con piedras de cuarzo bajo la almohada o usando pulseras, cadenas o joyas magnéticas. el mantener una actitud positiva ante un problema o situación difícil tampoco cambia la realidad de ese problema. no elimina o hace que el problema desaparezca. lo que sí hace es que determina el efecto que esta situación pueda tener en la vida de la persona que la está enfrentando. Y eso es lo verdaderamente importante. ¿Sí ves la diferencia? La actitud mental positiva no es más que la actitud mental correcta para cada acción específica. Lo importante no es el problema, sino la actitud que nosotros tomemos frente a él. Si has planeado una salida al parque con tu familia para celebrar el cumpleaños de tu hija, por ejemplo, y sucede que ese día amanece lloviendo torrencialmente. La persona que posee una actitud negativa seguramente permitirá que eso le eche a perder todo el día. La persona que posee una buena actitud sabrá que su actitud positiva no hará que deje de llover, pero tampoco dejará que ese evento, que ese fenómeno natural sobre el cual no tiene ningún control ella, eche a perder un día tan especial. Si ¿Sí ves la diferencia, finalmente uno de los errores más promulgados acerca de la actitud positiva es la creencia de que una actitud mental positiva te permitirá hacer cualquier cosa que quieras. Que si te concentras y piensas positivamente, podrás alcanzar cualquier cosa que desees. Lo cual es totalmente absurdo. Porque por más positivo que yo sea, no creo que pueda operar ahora mismo a alguien que esté sufriendo de apendicitis y lograr que sobreviva la operación. Ni tampoco creo que con solo adquirir una actitud mental positiva pueda ir yo ahora mismo a los Juegos Olímpicos y ganar la carrera de los 100 metros. No, una actitud mental positiva no te permitirá hacer cualquier cosa, pero sí te permitirá hacer todo mucho mejor que una actitud negativa. Y esa... Es la única verdad al respecto. Una actitud mental positiva no te convertirá en el más rápido, ni en el más inteligente, ni en el más fuerte, ni tampoco eliminará todos tus problemas. Lo único que sí hará por ti es darte la oportunidad de aprovechar el máximo de tu potencial y obtener los mejores resultados. Ella no solo te permitirá utilizar más eficazmente tus habilidades, sino que también te ayudará a evitar que cosas sobre las cuales no tienes ningún control te afecten negativamente. Yo creo que lo verdaderamente importante de entender es que la actitud que tomemos frente a cada situación determina nuestras acciones y nuestros sentimientos. Y son nuestras acciones y sentimientos lo que determinan las acciones y sentimientos de las demás personas. Nuestra actitud... Le dice al mundo cuáles son nuestras expectativas. Le dice a cada persona con la cual tenemos la oportunidad de interactuar qué esperamos de ella. Así que tan pronto como la persona comienza a cambiar, tan pronto como tú comienzas a cambiar, tu medio comienza a cambiar. Si tu problema es la falta de oportunidades, empieza por cambiar aquello en lo cual estás enfocando tu atención. Es posible que te estés enfocando en los problemas y en los obstáculos, y en virtud de esto, tu mente no puede enfocarse en las oportunidades. Si tienes dificultades con el trato que recibes de otras personas, empieza por cambiar el trato que das a las otras personas. Es así de sencillo. Una gran actitud produce buenos resultados, una buena actitud, resultados aceptables, y una pobre actitud no produce ningún resultado. Tú decides qué actitud tener de acuerdo a los resultados que deseas obtener. Entonces, lo que he querido hacer con este programa es proveerte con ciertas ideas acerca de cómo desarrollar una gran actitud, una actitud a prueba de crisis, una actitud que te permita enfocarte en las oportunidades y te permita ver lo mejor de la vida y obtener lo mejor de la vida. Y estas ideas las he llamado los 10 mandamientos de la actitud mental positiva. 10 recetas para desarrollar una gran actitud. Es tu responsabilidad el practicar diariamente cada uno de estos mandamientos. Nota que no dije sugerencias. Es tu responsabilidad practicarlas hasta que, hasta que estas acciones se conviertan en hábitos. Y si logras desarrollar estos hábitos en ti, te garantizo que tu vida nunca será igual. Y lo que estas normas buscan es proteger tu mente del bombardeo de mensajes negativos que continuamente recibes del mundo exterior. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han compartido de manera entusiasta con un amigo, un colega o inclusive un familiar una idea, una meta o, o una resolución que hayan tomado y has escuchado frases como esta? Mira, te voy a decir esto porque soy tu amigo. O, o esta. No, hombre, sé realista. O escuchas cosas como, sabes, te voy a dar una crítica constructiva. O es mejor que lo escuches de mí y no que lo escuches de otra persona. Y a lo mejor otras veces habrás oído cosas como, ¿qué vas a hacer qué? Hombre, bájate de esa nube. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este tipo de comentarios? Y generalmente... ¿Qué es lo que viene después de todos esos comentarios? Ellos nos dicen todo lo que va a ir mal. Nos pintan una imagen funesta en la cual hemos perdido todo y nos encontramos hundidos en la miseria. Y de repente, sin darnos cuenta, hemos permitido que esta persona, tal vez sin malas intenciones, pero también eh, quizás sin tener toda la información, o quien tal vez no posea la misma entrega por esa meta que nosotros sí tenemos, Permitimos que ella apague el fuego que crecía dentro de nosotros. Y yo he visto esto sucederle a muchas personas una y otra vez, y muchas personas renuncian a sus sueños simplemente porque permitieron que otras personas les robaran ese sueño. Así que estos diez mandamientos nos van a ayudar a combatir estas actitudes negativas. Y como es de esperarse, vamos a necesitar mucha disciplina para poner en práctica día tras día, hora tras horas estos nuevos hábitos. En un principio es muy probable que no te sientas muy cómodo con algunas de estas acciones y eso es normal, ¿eh? ya que lo que estás haciendo es desarrollando nuevos hábitos. Pero al igual que con cualquier otro hábito, después de la incomodidad inicial llegará un momento en el cual estas acciones vendrán a ti de manera automática. Y es ahí cuando comienzas a observar cambios dramáticos en tu vida, en tu relación con las demás personas y en la manera como sorteas las diferentes situaciones de tu diario vivir. Y es así que esta actitud mental positiva logra convertirse en un estilo de vida y pasa a formar parte de tu carácter, de tu filosofía de vida y de tu modo de ser. Y las repercusiones... De esta actitud afectarán positivamente toda área de tu vida, tu vida profesional, tus relaciones con las demás personas, tus finanzas, tu salud, todo. Pero recuerda que tu medio solo comenzará a cambiar cuando tú comiences a cambiar. ¿Qué tanto puede una actitud mental positiva afectar tu vida? Hace algún tiempo, un programa de televisión muy conocido en uno de los canales de televisión más importantes de los Estados Unidos, la ABC, reportó los, los resultados de una encuesta realizada entre un centenar de personas que habían alcanzado los 100 años de edad. Y la encuesta estaba diseñada para descubrir cuáles habían sido los factores que habían contribuido a su longevidad. Las siguientes cuatro características fueron mencionadas por la gran mayoría de los entrevistados como las responsables, en su opinión, de su larga y feliz vida. La primera, optimismo, al tener una visión positiva del mundo. La segunda, compromiso, que ellos definían como el estar profundamente involucrados en la búsqueda y realización de metas personales. La tercera, actividad. Y ellos la definían actividad como la actitud de mantenerse siempre en movimiento y no simplemente se sentarse a esperar la muerte. Y finalmente la cuarta característica que estas personas identificaron fue la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Y una persona lo, lo explicaba de esta manera. Ella decía, cuando uno llega a esta edad, es muy probable que uno haya perdido una gran mayoría de sus seres queridos, sus padres, esposos, hermanos y hasta sus hijos y en mayor o menor grado también haya perdido muchas de sus habilidades personales. Y la clave está en sobreponerse al sufrimiento que esto produce y seguir adelante con nuestras vidas. Y no sé si se dieron cuenta cómo todas y cada una de estas características son simplemente el resultado de una actitud mental positiva. Emerson escribió, nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario. Acerca de esta cualidad, algo que saca a relucir lo mejor de ti. El verdadero derrotado es aquella persona que ha perdido su entusiasmo. Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito. Pero bien, sin más preámbulos, veamos uh, cuáles son estos 10 mandamientos de la actitud mental positiva. Quizás lo único que puedo asegurarte antes de empezar. Es que si en verdad deseas efectuar un cambio grandioso y significativo en tu vida, y si pones en práctica estos preceptos sin negociar ninguno de ellos por los siguientes 30 días, te garantizo que tu nuevo modo de ser, tu nuevo estilo de vida será tan gratificante que nunca querrás volver al estilo de vida que tenías antes. <laughs> Y yo sé que con esa introducción tan larga, es posible que estés esperando frases uh, filosóficas de esas que, que vienen la mitad en latín y la otra mitad en un lenguaje que nadie entiende. Pero debo advertirte que lo que estás a punto de escuchar son ideas muy sencillas y fáciles de entender. Pero su sencillez encierra profundas verdades que te proveerán con la más poderosa filosofía de vida. Por simple que puedan parecerte, ¿eh? Entonces, Vayamos al primer mandamiento para desarrollar una actitud mental positiva. Y este es, nunca juzgar el día por el clima. Y, y aunque esto suene gracioso, la verdad es que muchas personas tienen el asombroso poder de mirar por la ventana, examinar las condiciones climáticas y determinar con gran precisión la clase de día que van a tener. Y saben qué? En la gran mayoría de las ocasiones estas personas están en lo correcto. No porque exista una relación directa entre las condiciones climáticas y nuestra actitud o nuestro rendimiento, sino porque estas personas han permitido que algo sobre lo cual ellas no tienen absolutamente ningún control, como es el clima, afecte su actitud. De vez en cuando eh, yo saludo a alguien y le digo, ¡Buenos días, ¿cómo estás? Y recibo respuestas como, Y bueno, con este día tan gris y nublado, ¿cómo puede uno estar? O, con este calor presiento que vamos a tener un día horrible. Recuerdo que en cierta ocasión entré a una tienda y saludé con mucho entusiasmo a uno de los vendedores y le pregunté, ¿Cómo va el día? Y él me respondió con una gran tristeza. Con esta lluvia le puedo asegurar que hoy no se vende nada. Como si el clima fuera el único componente de ese día. Y saben qué, ese vendedor seguramente no vendió nada ese día. Pero no a causa de la lluvia sino como resultado de su actitud. Su fracaso ese día no fue más que una profecía hecha realidad. Abraham Lincoln solía decir, toda persona es tan feliz como se propone serlo. Y si tú te has propuesto que vas a ser feliz solo en los días soleados, bueno, no tan soleados, ¿no? Donde la temperatura esté fresca, pero eso sí, no tan fresca, pues la verdad no vas a tener muchos días felices. De vez en cuando le pregunto a alguien cómo se siente y su respuesta es, pues con esta lluvia, ¿cómo se va a poder sentir uno? Triste, ¿verdad? Y lo peor es que no solo permitimos que el día se eche a perder, sino que muchas personas permiten que el recuerdo de ese día lluvioso les persiga mucho después de ocurrido el evento. Culpamos a la lluvia de nuestras tardanzas, así estas no hayan tenido nada que ver con la lluvia. La culpamos por negocios perdidos. O de no poder ir a trabajar. Algunas veces nos levantamos de mal humor porque está lloviendo. Otras veces estamos furiosos porque no llueve. Pero lo peor de todo es que aprendemos a hacer lo mismo con otras cosas. Si ¿Sí ves, Lincoln estaba en lo correcto. Tú eres tan feliz como te propones serlo. Tu día no es solo el clima, tu día tiene que ser mucho más que eso. Si lo que puedes obtener del día depende exclusivamente del clima, vas a tener una vida poco productiva. Cada día tienes la oportunidad de hacer de él un día extraordinario o simplemente un día más. Y esto va a depender en parte de en qué decidas enfocar tu atención. Así que ten cuidado en qué te enfocas, porque si decides que quieres tener una gran vida, si deseas que este sea un día espectacular en tu vida, te aseguro que hay muchas cosas en tu vida en la cual puedes enfocarte que te harán sentir contento, entusiasmado y feliz. Si en lugar de salir de casa en la mañana y enfocarte en las nubes, ves el sol que se encuentra detrás de ellas, o si te enfocas en lo positivo, en tus metas, en tus sueños, en tus logros, pues déjame decirte que vas a tener un gran día y una gran vida. Entonces, como decía anteriormente, en la vida tú puedes optar por concentrarte en aquellas cosas que sabes que te producirán felicidad, entusiasmo y en general sentimientos positivos, o tienes otra opción. Ahora, no tengo idea por qué nadie en su sano juicio pudiera decidir tomar esta opción, pero lo cierto es que si lo que deseas es sentirte deprimido, infeliz, triste y derrotado, te aseguro que también vas a poder encontrar cosas y eventos en tu día y en tu vida en los cuales enfocar tu atención que te harán sentir de esa manera. Y lo más increíble es que hay personas que han programado su mente para que solo encuentre estos eventos que la van a hacer sentir deprimida y derrotada y débil. Triste, ¿verdad? Y a lo mejor tú conoces a algunas de estas personas. Son aquellas personas que les dices, qué hermoso día para ir a la playa. Y te dicen, sí, pero no celebres todavía, que con seguridad llueve más tarde, ¿eh? ¿Qué hijo tan inteligente tienes? Es un genio para la ciencia y las matemáticas, ¿no? Y te responden, sí, pero tiene muchos problemas con la ortografía. Son incapaces hasta de recibir un elogio. Qué bonita estás, pero no sabes lo mal que me he sentido últimamente. Oh, qué linda camisa. Sí, era bonita, pero ya me está empezando a quedar chica. Y lo peor de todo es que ellos no solo enfocan sus mentes en sus debilidades o en sus caídas, sino que hacen un zoom con esa cámara de su mente de subconsciente y toman este evento y con él llenan toda la pantalla de su mente, lo agrandan todo y le dan proporciones gigantescas a cosas triviales. Si un día experimentan un tropiezo en cualquier cosa, no importa todos los logros que hayan podido obtener, Dicen cosas como, ¿por qué será que a mí todo me sale mal? O si su pareja olvida agradecerle por un favor especial, dicen, nadie aprecia lo que yo hago. O nunca recibo un agradecimiento. Y de repente ese evento se convirtió en su todo. Y es cuando escuchas a alguien decir cosas como, soy un fracasado basado quizás en un solo evento que acaba de ocurrir y sin tomar en cuenta todo lo demás que hayan podido lograr en las demás áreas de su vida. ¿Cómo aprende uno a hacer este tipo de generalizaciones? Para muchas personas esta actitud comienza cuando se asoman por la ventana en la mañana, observan el cielo nublado y se dicen a sí mismas, hoy va a ser uno de esos días que sería mejor ni levantarme. Entonces, Date cuenta de cómo cuando hablo de no juzgar el día por el clima es porque las repercusiones de hacerlo van mucho más allá del clima. Muy bien, el segundo mandamiento de la actitud mental positiva es cambiar la manera como empezamos el día. Y vamos a empezar por cambiar la manera en que nos levantamos por la mañana. Y no quiero decir que nos vayamos a levantar por el otro lado de la cama. No, no, tú sabes a qué me refiero. No sé si te has detenido a mirar la manera como se levantan muchas personas o la manera como tú te levantas. Oh, no, ya es hora de levantarme. Pero si parece que me acabé de acostar. Quiero que entiendas algo: la manera en como tú decidas empezar tu día determinará en gran medida la clase de día que vas a tener. Ahora, ya sé que para algunos de ustedes eh, puede ser difícil despertarse e inmediatamente empezar el día con un alto nivel de entusiasmo. Pero te aseguro que si pones a trabajar tu creatividad, podrías pensar en un par de maneras para empezar eh, mejor tu día, ¿no crees? Yo sé que muchas personas tienen enormes dificultades en despegarse de las cobijas y salir de la cama. Yo lo entiendo, porque lo mismo me ocurría a mí. Es más, por muchos años quise descubrir si había algún razonamiento científico que explicara el por qué es que exactamente cinco minutos antes que el reloj despertador suene, que la alarma suene, la temperatura de las cobijas y de la cama y de la almohada se encuentran en su punto perfecto. Yo no sé si te habrá, te habrá sucedido a ti y, y no sé si te habrás detenido a analizar esto, pero yo no entiendo cómo es posible que toda la noche te la pasas buscando esa posición que te proporcione la temperatura ideal y te das vuelta en la cama y volteas la almohada y te cubres y te descubres y sacas un pie y lo dejas de termostato. Y cuando finalmente logras ese estado de equilibrio perfecto. RIN, suena el reloj despertador. La verdad, no lo entiendo. Pero no, no, hablando en serio. Al igual que con el primer mandamiento, la importancia de esta segunda regla es la repercusión que tiene en nuestro comportamiento en general. Obviamente, hay personas que empiezan su día quizás no con la mejor actitud y pueden terminar teniendo un excelente día. Pero para que esto sucediera, generalmente, en algún momento. Su actitud debió cambiar. Entonces, lo que quiero que entiendas es que toda actitud, todo pensamiento o todo comportamiento programa tu mente subconsciente. Y debes preguntarte cómo está mi manera de levantarme en las mañanas programando mi mente. Qué hábitos está creando en mí. Qué ideas o creencias está anclando en mi mente la manera como yo empiezo mi día. Muchos de nosotros comenzamos a programar inconscientemente nuestra mente con mensajes negativos desde el preciso instante en que nos despertamos. ¿Cómo? Aunque algunas personas logran despertarse sin ninguna ayuda externa, lo cierto es que la gran mayoría de nosotros preferimos asegurarnos que nos despertaremos a tiempo con la ayuda de un reloj despertador. Curiosamente, no, no sé si te has dado cuenta de ello. El, el botón que debes apretar para fijar la hora en la cual deseas eh, eh, que este aparato suene o timbre en la mañana lleva el poco apropiado nombre de alarma. No, hombre, pues ponte a pensar. Una alarma generalmente suena cuando hay un incendio o cuando está ocurriendo un robo o hay una emergencia o algo por el estilo. Si ¿Sí ves. Si lo analizas concienzudamente, la palabra alarma no evoca emociones positivas en tu mente. Y si lo primero que debes hacer en la mañana es despertarte al ruido de una alarma, pues con razón muchas personas empiezan el día ya enojadas. Y no creas que estoy bromeando. Recuerda que tu cerebro piensa en imágenes y toda palabra o idea que le presentes, él la convierte en una imagen y responde de acuerdo a ella. Así que empieza cambiándole ese nombre. Personalmente yo lo llamo el reloj de la oportunidad, porque cuando suena tengo la oportunidad de levantarme y empezar un nuevo día. Ahora bien, la manera en que te levantas no solo afecta el resto de tu día, sino que poco a poco reafirma el tipo de motivación dominante en tu vida. ¿Qué, qué quiere decir esto? En otras oportunidades ya he mencionado el hecho de que las personas siempre buscarán moverse hacia aquello que les pueda producir placer. Y buscarán alejarse de aquello que les pueda producir dolor. Y estos dos tipos de motivación, eh, movernos hacia lo que queremos o alejarnos de lo que odiamos, no solo funcionan en direcciones opuestas, sino que producen resultados totalmente diferentes. Por ejemplo, digamos que en la mañana, cuando suena el despertador, tú tienes la costumbre de oprimir el botón que te deja dormir cinco minutos más. Y cuando vuelve a sonar, tu mente subconsciente te dice, bueno, ya es hora de levantarte. Y comienza a mostrarte imágenes de las consecuencias negativas que puedan ocurrir si no te levantas ya. Que vas a tener que vestirte deprisa, o quizás no vas a poder desayunar, o vas a tener que conducir tu auto a altas velocidades. Pero tú dices, no, solo cinco minutos más. Y le vuelves a dar al botón. Y cinco minutos más tarde, tu mente entra en estado de alerta y te dice, tienes que levantarte ya. O si no, llegarás tarde al trabajo, y ahora las imágenes son de tu jefe enojado llamándote la atención, o tus clientes desesperados y furiosos por tu tardanza. Pero tú te dices a ti mismo, no, hoy no hay tanto tráfico total. Me iré sin desayunar y ya llegaría a tiempo. Y tomas otros cinco minutos más. Hasta cuando suena nuevamente el despertador, y ahora tu mente, que ha entrado en estado de alarma literalmente. Te dice, tienes que levantarte ya mismo o serás sancionado. Recuerda que ya has llegado tarde y si sigues así con seguridad perderás el trabajo. Y cuando finalmente ves la imagen de tu jefe sancionándote o despidiéndote, te levantas. Porque esta imagen te muestra una realidad que puede potencialmente producir mucho dolor en tu vida. Y tu mente hará cuanto sea necesario para ayudarte a evitar o alejarte de ese dolor. Y este es el tipo de persona para quien la motivación dominante es el alejarse de aquello que le pueda producir dolor. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de motivación? El problema es que si lo único que hace que te levantes son las consecuencias negativas, y si eso se ha convertido en un hábito en ti, es muy posible que tu mente actúe de la misma manera en otras áreas de tu vida. En otras palabras, te conviertes en una persona reactiva. Solo tomas acción hasta el último minuto. Por ejemplo, es posible que aunque sepas que debes mejorar la comunicación con tu pareja, no le prestes atención sino hasta cuando ves que tu pareja está a punto de abandonarte. O es posible que te conviertas en el tipo de persona que no se preocupa de sus finanzas, sino hasta cuando ves que estás a punto de caer en la bancarrota. Y ahí sí reaccionas, solo para evitar el dolor masivo asociado con esa situación. O probablemente serás una de esas personas que no intentarás mejorar tu situación laboral o profesional, sino hasta cuando tu trabajo no te resulte tan insoportable que te obliga a moverte. En otras palabras, te conviertes en el tipo de persona que no se motiva en actuar hasta cuando la situación es tan crítica que la posibilidad de experimentar altas dosis de dolor es inminente. ¿Ves? Eso es vivir una vida reactiva. Y ese comportamiento inconsciente lo estás reafianzando en tu mente cada vez que oprimes el botón que da cinco minutos más. ¿Ves? Y no creas que estoy exagerando. Recuerda que muchos de los malos hábitos que las personas adquieren comenzaron como comportamientos aparentemente faltos de importancia. Así que es importante que prestes atención a esto. Ahora, si por el contrario, cuando suena el reloj de la oportunidad, te levantas con entusiasmo y piensas en todo lo que vas a lograr ese día y el placer que estos logros te producirán, si te dices a ti mismo, Hoy es el mejor día de mi vida, hoy lograré los objetivos que me he propuesto. Pues no solo estarás empezando el día de una mejor manera, sino que comenzarás a adquirir una motivación influida por el moverte hacia aquello que pueda producirte placer, por la búsqueda de aquello que deseas lograr. Y esta es una manera mucho más proactiva de vivir la vida. En otras palabras, que tu motivación sea el moverte hacia las buenas consecuencias que vendrán como resultado de tomar acción inmediata, y no simplemente que actúes motivado por evitar las malas consecuencias de tu falta de acción. Así que de ahora en adelante, cambia la manera como te levantas. Haz algo distinto, algo que te ayude a crear el nivel de entusiasmo que te permita hacer de tu día un evento extraordinario. Si quieres sugerencias... Cuando te despiertes, palmotea fuertemente tus manos y di con entusiasmo, "Hoy es el mejor día de mi vida." <laughs> ya sé que suena un tanto infantil, pero trátalo. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Quiero quiero que te lo imagines. Mañana vas a, est a estar sentado en el borde de la cama con el pelo sobre los ojos. ¿Vas a palmotear si por casualidad las manos se encuentran? Y como un chiquillo de 8 años vas a decir, medio dormido, hoy es el mejor día de mi vida. Pe pero piensa en lo que vas a lograr. Primero, lograrás levantarte, que era lo que pretendías hacer cuando programaste el reloj despertador la noche anterior. Segundo, y más importante, es que estás empezando a tomar control de tu día en lugar de permitir que tu día tome control de ti. Tú vas a determinar la clase de día que deseas tener. No el clima, ni cuántas horas dormiste, ni el tráfico que puedas encontrar en camino a la oficina. No, tú estás en control. Hazlo por una semana y comenzarás a notar los resultados de esta nueva actitud. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Cuando yo me levanto, experimento un sentimiento de agradecimiento por tener la oportunidad de empezar un nuevo día. Espero lo mejor. De este día. Espero lograr todas las metas que me he propuesto. Este es el mejor momento para examinar nuevamente las tareas que deseas llevar a cabo durante el día y para evaluar tus metas a corto y largo plazo. No existe mejor motivación, mejor manera de empezar el día, mejor alimento para el espíritu que el examinar nuestros sueños y nuestras metas y saber que este día que estamos a punto de comenzar nos puede llevar un tanto más cerca de la realización de. A sueños. Recuerda lo que solía decir Norman Vincent Peale: cuando te levantas en la mañana tienes la posibilidad de escoger entre ser feliz o ser infeliz. Es tu decisión. Bueno, pasemos al tercer mandamiento de la actitud mental positiva y ese es. No permitir que aquello que se encuentra fuera de nuestro control afecte nuestra actitud, influya en nuestras decisiones o determine nuestro comportamiento. Muchas veces permitimos que el tráfico o una cita cancelada o una situación imprevista afecte nuestra actitud e influya en nuestras decisiones, en nuestro modo de pensar e inclusive en nuestra relación con las demás personas. Entonces, lo que este tercer mandamiento busca es enseñarnos cómo responder positivamente ante estas situaciones imprevistas. Yo recuerdo que durante uno de los muchos viajes que realicé a Washington en busca de información para uno de mis primeros libros, debía atender a una cita que había acordado un par de semanas antes con un ejecutivo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y recuerdo que era un jueves. Y yo había conducido desde Nueva York durante cuatro horas y media para atender la reunión que habíamos acordado a las nueve en punto de la mañana. Estaba preparado, sabía lo que tenía que preguntar y había podido llegar unos minutos antes. Así que me dirigí a la oficina indicada y después de saludar al asistente de la persona con quien debía hablar, ella me dio la gran noticia. Mi cita de las nueve de la mañana había sido cancelada. Debido a una urgencia que tuvo que atender la persona con la cual yo tenía que reunirme. ¿A ¿Alguno de ustedes les ha sucedido algo parecido alguna vez? Pues cuando ella me dijo esto, yo dije: Fantástico. Y ella seguro creyó que yo no había entendido y me preguntó: ¿Cómo fantástico? Acabo de decirle que su cita ha sido cancelada y usted dice: Fantástico. ¿Por qué? Y yo le dije: Mire, es muy sencillo. Acabo de hacer un viaje de cuatro horas y media y no tuve tiempo de desayunar. Y me encuentro en la capital de los Estados Unidos, donde hay restaurantes de todos los países del mundo. Así que voy a tener tiempo de ir a desayunar y estar aquí de vuelta en un par de horas, en mejor disposición para la entrevista. Así que fantástico. Por su mirada, me pude dar cuenta que ella no estaba acostumbrada a que las personas reaccionaran de esa manera. Y qué sé yo, tal vez un tanto desconcertada ante mi actitud tan positiva, decidió darme un segundo golpe, informándome que no iba a poder reunirme con esta persona sino hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. Algo que, la verdad sea dicha, yo no había planeado. Sin embargo, al oír esto, le dije nuevamente, ¡fantástico! Ahora, a esta hora, las secretarias de las otras oficinas ya habían venido a ver quién era el loco este que a todo decía fantástico. Y desconcertada la secretaria me dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Le estoy diciendo que usted va a tener que esperar un día más? Y usted dice, fantástico. ¿Se siente bien, doctor Cruz? Y yo le respondí, mira, hace unos meses que yo tenía unos deseos enormes de venir a Washington de nuevo. Y ahora tengo la oportunidad de quedarme aquí todo un día y disfrutar sus museos, los restaurantes y este hermoso día. Así que fantástico. Ahora bien, yo sé que algunos de ustedes se deben estar preguntando, bueno, Camilo, está bien ser positivo, pero decir fantástico cuando te cancelan una cita, ¿no te parece eso como un tanto absurdo? Es más, ¿estás siendo sincero de verdad al decir que te sentiste fantástico? Por supuesto que no, por lo menos no en principio, claro que al principio no me sentí fantástico, pero ¿sabes qué he descubierto? que en muchas de las situaciones imprevistas que encontramos a diario, la diferencia entre responder positivamente y reaccionar negativamente es la que determina qué tan lejos llegues en el juego de la vida. El responder es positivo, el reaccionar es negativo. Y lo que yo hice aquella mañana fue que decidí responder. Responder positivamente ante una situación que estaba totalmente fuera de mi control. Y lo hice por varias razones, todas importantes. Primero, no sufro ni quiero sufrir de estrés. Segundo, no tengo úlceras y no quiero tener úlceras. Y tercero, no quería agravar la situación dándome un dolor de cabeza innecesario o causando un aumento en mi presión arterial como resultado de un disgusto inútil. ¿Tú crees que estoy exagerando? Te puedo decir de una persona muy cercana a la familia de mi esposa que reaccionó de tal manera ante una situación imprevista similar a la que acabo de describirte, que su presión arterial subió tanto que le causó un ataque y lo dejó en estado de coma por un par de semanas y después murió. Todo como resultado de haber reaccionado negativamente ante algo sobre el cual él no tenía absolutamente ningún control. Y déjame decirte, esto es una historia verdadera. Y yo no te estoy insinuando que toda ofuscación o rabia o disgusto que tengamos nos pueda matar. Pero ¿tiene algún sentido el poner en peligro tu salud por no saber responder a un ante una situación sobre la cual no tienes ningún control? Por supuesto que no. Ahora, yo hubiese podido reaccionar de otra manera. Yo hubiese podido reaccionar sarcásticamente cuando ella me dijo que mi cita había sido cancelada y hubiese podido decir, ah, qué bien, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, arreglarme y salir sin desayunar y manejar deprisa para poder estar aquí a la hora que habíamos acordado y llego aquí y usted me dice que mi cita ha sido cancelada. No, con todos los políticos que trabajan aquí en Washington, ¿por qué no pudo haber ido otra persona a esa reunión? O por qué no dejaron la reunión para más tarde? Es que en mi caso, mi reunión no era importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hubiese podido hacer eso y hubiese podido ponerme bravo. Y sabes qué, la reunión de todas maneras hubiera tenido que esperar hasta el próximo día a las nueve de la mañana. ¿Sabes qué he aprendido? Que hay cosas que no podemos cambiar. Y en esas ocasiones lo más importante es, vas a responder a estas situaciones y sacar algo positivo de ellas, o vas a reaccionar negativamente y dejar que ellas se conviertan en una carga. O como decimos comúnmente y muy sabiamente, debo decir, vamos a dejar que ellas nos saquen canas y nos den úlceras. Ahí la elección no es muy difícil, ¿no? Ahora, yo hubiese podido reaccionar de otra manera, yo hubiese podido ponerme histérico y gritarle a todo el mundo y decir, pero esto es ridículo, estoy aquí a las nueve en punto tal como habíamos acordado, no había planeado quedarme otro día y ahora me dicen que tengo que esperar hasta mañana. No, esto da vergüenza, esto no puede suceder. Mejor dicho, necesito ver al supervisor porque esto es una falta de respeto. En otras palabras, hubiera podido tener una rabieta con todas las de la ley. ¿Y saben qué? La reunión. De todas maneras, hubiese tenido que esperar hasta el otro día, a las 9 de la mañana. Porque otra cosa que yo he aprendido es que es muy fácil responder positivamente ante situaciones favorables. Eso lo hace cualquiera. Y lo cierto es que la manera en que una persona responde ante el triunfo o ante las situaciones favorables dice mucho acerca de ella, acerca de su actitud y de su carácter. Pero la manera en que ella responde ante las adversidades lo dice todo. Y esa era exactamente la situación en que yo me encontraba. Porque yo no conocía a la persona con la cual iba a reunirme. Tampoco tenía ningún amigo político en Washington que me pudiese ayudar a solucionar este problema. Y la verdad era que necesitaba con urgencia toda la información que solo esa persona podía darme. Así que yo no contaba con muchas opciones. Y me gustase o no, ya sea que yo estuviese de acuerdo o no, si él lo había decidido. Él podía cancelar mi cita. Sí, por supuesto que él podía cancelar mi cita, pero de ninguna manera yo le iba a permitir que cancelara mi día. Si ¿Sí ves la diferencia, el día es mío. Yo le puedo permitir que cancele mi cita porque es su oficina, pero de ninguna manera les voy a permitir que cancelen mi día porque el día es mío, me pertenece a mí. Muchos de nosotros permitimos que una contrariedad, quizás temprano en la mañana, cancele el resto de nuestro día, que nos eche a perder todo el día, que influya sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras acciones y lo peor de todo, sobre nuestras decisiones. Esta es precisamente la razón por la cual debes trabajar en construir una actitud positiva y sólida, de manera que cuando alguien trate de estropearte el día o cuando las cosas no estén saliendo como las habías planeado, puedas mantener un estado mental óptimo. Bueno, continuemos. El cuarto mandamiento de la actitud mental positiva es protegernos de los mensajes negativos que llegan a nuestra mente a través de los sentidos. Yo he leído el secreto del éxito en muchos libros, lo he oído de labios de grandes triunfadores, y ese secreto puede ser resumido en estas simples palabras. Te convertirás en todo aquello en lo que piensas constantemente. Los pensamientos que guardas en tu mente moldean la persona en la cual te convertirás, influyen en tus decisiones a corto y largo plazo y en tus determinaciones diarias. Eso es todo. Es así de simple, es tan simple que es inconcebible que muchos de nosotros nunca lo descubramos. Todo lo que entra a tu mente a través de los sentidos, ya sea de manera consciente o no, queda grabado en ella para siempre e influye en ti. Si ves, toda acción está precedida por un pensamiento y todo pensamiento es el resultado de aquello que entra y encuentra cabida en tu mente. Por esa razón, si logras controlar lo que entra en tu mente, ya sea a través de lo que lees o lo que escuchas en la radio o lo que ves en la televisión, pues podrás tomar un mayor control de tus pensamientos y tus acciones. Y no estoy sugiriendo que debas bloquear tu mente de la realidad que te rodea o que no debas ser consciente de los problemas que existen a tu alrededor. Lo que estoy diciendo es que no hay necesidad de que bombardees tu mente con altas dosis de información negativa para sentir que eres consciente de los problemas que aquejan al mundo. No es necesario. Por ejemplo, no es necesario que lo primero que hagas tan pronto te levantas sea leer las noticias negativas que inundan la gran mayoría de los periódicos. Tampoco necesitas escuchar las noticias también en su mayoría negativas antes de desayunar o en camino a tu oficina o llegar a casa en la noche y descansar mirando dos o tres noticieros de televisión solo para sentir que estás informado acerca de la realidad del mundo. Y te digo esto porque yo era una de las personas que solía creer que era vital el estar constantemente informado de todas las tragedias que ocurrían en el mundo, hasta que me di cuenta que no solo no era necesario, sino que era contraproducente y devastador el daño que me estaba haciendo. Así que decidí cambiar. Quiero que entiendas que todo lo que entra en tu mente te afecta y moldea tu actitud y tu modo de pensar. Sí, todo. Quizás su problema no sean las noticias, sino las telenovelas. Igualmente contraproducente. Es más, las telenovelas muy sutilmente forman creencias y moldean los valores de quienes las miran. Otras personas son asiduos lectores del horóscopo o del tarot o de las líneas psíquicas que ahora están tan de moda. Y tú puedes decir, ah, pero la verdad yo no creo en eso, yo solo lo hago por bromear, por distraerme o por diversión o por curiosidad. Pero sabes qué, estos mensajes a los que no les prestamos mucha atención y que los aceptamos inclusive con cierto humor, totalmente seguros de que no nos están afectando de manera alguna están llegando a nuestra mente subconsciente y seamos conscientes o no de ello, influyen en nuestra actitud, moldean nuestras creencias y valores y en ocasiones determinan nuestras decisiones.